Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y esto fue parte de nuestro en vivo Perspectivas de la hematología completa según la metodología empleada. Bueno, yo creo que ha llegado el momento más interesante de todo. Vamos a probar ese modelo, vamos a hacer un test y lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque los autores colocaron este modelo en la internet, en la web. Y entonces cualquiera de nosotros puede ir y hacer un test. Yo por Instagram pedí algunos valores. A ver si me pasaban algunos. Al final no. Aquí tenemos. Aquí está. Aquí está. Esta es la página. Debería darle el enlace. No se los di. Se me olvidó hacérselos antes. Lo voy a copiar. Y se los voy a pegar aquí en el chat. Denme un momento para venir al chat. Ahí está, pueden entrar, ábranlo en una pestaña aparte para que no se salgan y no pierdan la transmisión, pero ahí está el enlace. Pueden entrar allí y vean que aquí tenemos, vamos a volver aquí, aquí tenemos entonces el Machine Learning, basado un modelo Machine Learning para detectar COVID-19 a partir del Cellular Blood Count o de la hematología. Entonces vean, aquí nos mandan a completar algunos datos, aquí tenemos el género, tenemos la edad, aquí tenemos los valores de leucocitos, rojo, hemoglobina, hematocrito, BCM, HCM, CHCM, ADN no es necesario, plaquetas, BPM tampoco es necesario, y los neutrófilos en valores absolutos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y los basófilos. Luego nos pregunta si el paciente tiene sintomatología COVID y si sabemos la prevalencia. Si no la sabemos, lo dejamos en blanco. Aquí le podemos, yo lo voy a colocar aquí, insertar valores, y él inserta unos valores. Y si le damos entonces a Submit para que lo procese, él tarda un poquito en procesar, no se asusten, tiene que hacer los cálculos, y aquí ya tenemos el resultado. Entonces, para ese paciente que está ahí, vean que nos dice que la prueba está bien, pero es un resultado negativo, aunque aquí tiene algo de alguna coloración, ¿sí? Ya vean lo que. Aquí está la confianza que tiene este resultado. Este resultado que está aquí tiene una confianza del 90.352% de ser cierto, de que sea negativo. No, me van a decir ustedes que no es como maravilloso, esto no es como mágico. Es pura ciencia, pura ciencia. Y aquí tienen otra forma de visualizarlo, donde este es el área positiva y este es el área negativa. Vean que está muy cercano del área negativa. Y este paciente como tal, pudiéramos clasificarlo como que no tiene COVID. Vean que aquí hay una aclaratoria donde dice que, bueno, es para fines de investigación y para no tomar decisiones médicas y qué sé yo. Bueno, hay que salvar, hay que ser precavido con esto. Aquí les tengo otro. Aquí les he colocado otro. Ya he colocado unos datos, otros datos que tenemos aquí. Y aquí le damos a Submit. Y vamos a obtener entonces el resultado. Tarda un poquito y es para este paciente solo a partir de la hematología completa. Y no sé si vieron, pero no metí todos los datos de la hematología completa porque no los tenía completo. Estos datos los saqué de un artículo científico donde daban el hemograma o alguno de los datos del hemograma de un paciente COVID-19 positivo. Y vean que efectivamente la prueba da súper bien, con una confianza del 93%. 5%, este paciente es COVID-19 positivo, solamente a partir del hemograma, solamente a partir del hemograma. Esto es un ejemplo de estas técnicas de Machine Learning que estamos escuchando por internet, por la prensa, por la radio, por la televisión, y que han llegado. Y de hecho, muchas de esas ya se utilizan en el laboratorio, en otras áreas, pero bueno, aquí la estamos viendo cómo se está usando como una alternativa para hacer el diagnóstico de COVID-19.